Bienvenidos a este programa Encuentro, entrega super especial, espiritual, tierna, amorosa y de oración. Nuestro humilde aporte y participación en la necesidad de clamar al Creador por la paz del mundo. De clamar al Creador por las vidas en peligro, por las vidas que se han ido y por las vidas que anhelan un mañana mejor. Un programa especial porque en él tendremos todos participación. Usted que está en su casa ahora, en este preciso momento, levante su mano al cielo y clame al Señor por la paz del mundo, que es el objetivo de hoy en este programa exclusivamente dedicado a Dios. Para que su misericordia nos vista de fe nos vista de amor y al final nos ayude a comprender que el que corta de su falda, de su cuerpo enseña, y que somos todos uno para Dios, que igual siente por el negro como por el blanco, el oscuro, el marrón, el trigueño, el jabao, el pálido, el albino, el pequeño, el alto, el mediano, el europeo, el americano, el latinoamericano, el asiático, el árabe, porque para Dios somos todos uno solo. Todos le dolemos a Dios, todos somos obra de sus manos, somos su creación. Y cuando un humano decide por la vida de otro, le hace daño a la intención de Dios en la convivencia humana, violenta el plan de Dios de sobrevivir sobre la tierra bajo su paz y su amor, desafía lo que Dios ha decretado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este día, esta noche, con este piano, esta canción instrumental sin letra, más con una intención de llegar profundamente al corazón y tocar las fibras más intensas de tu alma, y decirte que en esta noche es preciso un encuentro de paz. Es preciso un encuentro de amor, pero no un encuentro de organizaciones ni entidades humanas, sino un encuentro con la mismísima gloria y la mismísima presencia de Dios, para que con su fuerza inyecte en nosotros esta paz y este amor que estamos buscando en la tierra y no podemos encontrar, porque son más grandes los intereses, el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, la ambición de dominio y de poder, que la convivencia humana, el sentido común y ese sentimiento que se destila automáticamente del corazón de los hombres y mujeres que creen en Dios. Esta noche no es un desafío, es una invitación a que tú estés y seas con nosotros parte de este programa, de esta entrega especial, nosotros en USA, orándole a Dios por la paz del mundo, la paz del planeta que tanto necesitamos. Bienvenidos a este encuentro divino, espiritual. Levante tu mano una vez más y pídele a Dios que este sentimiento trascienda las barreras, las paredes, las fronteras de los países, de las almas, de las vidas, de los corazones, y penetre profundamente dentro de ellos para hacernos saber y sentir que más que el odio y la ambición hace falta el respeto a la vida
y el respeto al amor. Bienvenido, doctor Xiomara Polanco, a este programa tan especial del día de hoy. Hola, bomba. Saludos, familia. Recordemos que hay un todopoderoso, que es la última pared que se cae. Este programa de hoy, queremos que nuestro Señor, sí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se recuerde que entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir.